Hola a todos, yo soy Obed. Yo soy Eric. Y bienvenidos a nuestro canal. Hoy, como vieron en el título del video, vamos a hacer la review de esta figura de Venom. Así que acompáñenme a esta aventura. Bueno. Y bueno, pues aquí tenemos a la figura. Esta le hicimos un repaint, ya que nos la vendieron muy despintada, y estaba, bueno, más o menos como flojas las articulaciones, más que nada de la parte de los pies. Era la parte donde estaban más flojas las articulaciones. Pero bueno, vamos a empezar a analizarla. De la parte de la cara podemos ver que estaban, bueno, que nosotros le repintamos. De hecho, cuando la compramos, la lengua estaba rota. Y pues aquí la hicimos con foamy moldeable. ¿O con qué le hicimos? Con foamy moldeable, ¿no? Le hicimos. Y bueno, pues podemos ver que quedó bastante bien. Los dientes se los pintamos de color amarillos. Para que, bueno, pues sí, de hecho creo que son amarillos, ¿no? Los dientes de Venom. Sí. Y pues podemos ver los ojos, que también los pintamos. Y pues aquí nosotros le diseñamos como aquí todas las telarañas y todo. Aquí de la parte de la espalda podemos ver aquí esta, ¿cómo está el año? Se ve chida su símbolo. Y bueno, pues de la parte de los pies, tranquilo. Y bueno, pues así algo también, que no, esta figura no tiene articulación de cintura aquí. Más tiene aquí de esta parte, ¿cómo se llama? Del torso. Ajá. Y bueno, pues de la parte de los pies podemos ver, bueno, de las piernas, creo. Podemos ver que siguen un poquito más flojas, solo que las intentamos endurecer un poquito más con cola loca. Aquí de esta parte, luego se la enseñaremos cómo lo hicimos. Aquí también le repintamos las telarañas. Y bueno, pues, ¿tú qué opinas de esta figura, Erika? Pues se ve muy cool. La comparación de cómo estaba antes, pues sí, quedó bastante bien. ¿Ya estuvo? Ya sé. Y bueno, ahora vamos a pasar a la comparativa de tamaños, así que vamos allá. Y bueno, pues aquí tenemos a las tres figuras. Tenemos a Spider-Man Mark 4, tenemos a Spider-Man 2099 y a Venom, que ahorita le estamos haciendo la review. Y pues podemos ver que sí tiene buena estatura. Podemos ver que es más alto que los demás. Y pues como que ahí se va como la estatura. Además el cuerpo es más voluptuoso. Es más grande. Más grande y más ancho, creo. Ajá, sí, más. Más como más imponente. Ajá, ¿no? Ante las Porque sombras, ya que también hay unas versiones de 5 pulgadas que son como muy flaquitas, ¿no? Como muy... No sé. O sea, como que les falta. Ajá. Quedó en miedo, ¿no? Ajá. Bueno, no. Y dicen que este sí era el prototipo del Hombre Araña 3. Y bueno, chicos, pues esto ha sido todo por el video de hoy. Si les gustó, denle like, suscríbanse. Y vayan a seguirnos a todas nuestras redes sociales que están aquí abajo en la descripción del video. Yo soy Obed. Y yo soy Jay. Y hasta la próxima. Hasta mañana. That's Spidey life. That's Spidey life. That's how I live. That's Spidey life. That's Spidey life.